Un famoso diario nacional, conocimos la historia de la actriz venezolana Nancy González, quien actualmente está viviendo en su carro, por las calles. Cuando se vive en la calle, te das cuenta que no estás solo y estás solo. Cuando tú caes en desgracia, vas a saber quiénes son tus amigos. Entonces te das cuenta que tus amigos son muy pocos. Estás viviendo en la calle, estás viviendo en tu carro. ¿Y cómo es ese día a día? Esta es la historia de la reconocida actriz venezolana, Nancy González. Según lo reseñado por los medios nacionales, la artista venezolana no logró seguir trabajando luego de que finalizara la concesión del canal de televisión Radio Caracas en el año 2007, por lo que un año después, se vio obligada a dejar la casa que tenía alquilada y vivir en su carro con uno de sus hijos y sus dos perros. Mi vocación está muy limitada en este momento. Llega un momento en que... Y bueno, llegas al desfase, pues te tiran a la calle. Vives allí con tu hijo, con dos perros. ¿Cómo es el día a día de Nancy González viviendo dentro de su carro? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo te duchas? González vivió en su automóvil sencillo desde el año 2008, cuando tuvo que mudarse y partir sin rumbo fijo, estacionarse a ratitos para dormir e ingeniándoselas para evitar ser atacados por la inseguridad. Para una entrevista en el 2008 dijo: "Cuando uno vive en la calle no puede estar parado, por eso, cuando el automóvil presenta fallas, gastaba el poco dinero que percibía de la pensión del Estado para reparar el desperfecto y seguir de nómada por Caracas. No paso mucho tiempo en el mismo lugar, tengo que estudiar la zona para poder estacionar, sobre todo por la inseguridad. Casi siempre lo hago cerca de un módulo de efectivos policiales", indicaba la actriz. En un espacio reducido pernoctaba y hacía sus necesidades, pasaba frío y calor. Para beber agua iba a la Cotamil y se bañaba en casa de un amigo. Pasó días sin comer. "Quizás me tocó vivir esto para aprender a ser más humilde, lo he tomado todo como un aprendizaje". Otra amiga que me apareció gracias al comentario de José Márquez de Últimas Noticias, a su entrevista, que se llama la señora Herminia Martínez, que no es la actriz, que ha sido muy gentil, una cristiana. Y ella me ofreció su casa, está muy preocupada, no duerme porque está muy preocupada, porque su hijo también vivió un año en la calle, taxiando y durmiendo en la calle, y sabe lo que es. Pues entonces pues fue solidaria conmigo. Pues. Me río de mis sinsabores, de lo que me está pasando, porque si no uno se vuelve loco, amigo. No es fácil. Su historia conmovió a miles de personas, pero al pasar el tiempo su vida cambió por completo. Para el 2016, el carro de Nancy González quedó inerte frente al edificio en donde vive ahora. El vehículo, que ha perdido la figura y las capacidades por el paso del tiempo y la exposición a la intemperie, además de los golpes recibidos durante su vida, tiene años sin poder moverse. A pesar de la situación, la famosa actriz utiliza su particular sentido del humor para comparar su estado actual con el del carro en el que vivió durante 4 años junto a su hijo y sus mascotas. "Lo perdieron, familia, profesionales, conocí muchísimos profesionales, abogados, por decirte una profesión, que están en la calle, en total abandono. Y tú dices, pero ¿por qué? Entonces, por de repente, por comentarte algo, por familia, porque no hay entendimiento. Y me parece tan tonto que uno pierda un familiar, un amigo, una vida, porque no hay entendimiento. Es muy grave, es muy grave". A pesar de haber perdido su trabajo y su hogar debido al cierre del canal de televisión Radio Caracas en 2007 y la escasez de oportunidades laborales, así como algunas amistades, ella nunca perdió su dignidad. En un giro inesperado, en 2012, el expresidente Chávez le otorgó un apartamento en menos de 72 horas, después de enterarse de que ella estaba viviendo en su automóvil en las calles de Caracas y en ocasiones, pasando hambre. Según el diario El Universal en el 2016, redactó para aquel entonces que, mientras ese tiempo que estuvo deambulante, interpretando quizás el más dramático papel de su vida, le dejó marcas, unas emocionales y otras físicas. Estas últimas las más difíciles de sanar. González, la actriz caraqueña de 4 décadas de trayectoria en televisión y cine, no puede caminar, no sin ayuda. Pasa sus días en una silla de ruedas desde que sus piernas se declararon en huelga. Su columna tiene 6 vértebras lesionadas,
y necesitaba operarse lo antes posible. «Me duele desde el dedo gordo del pie hasta aquí», dijo la artista para El Universal, llevando una mano hasta la cabeza, mientras que con la otra sostenía una montaña de hojas que, asegura, son copias de las cartas que ha entregado a las instituciones del Estado para solicitar ayuda. A finales de 2015, Nancy González necesitaba una intervención quirúrgica que costaba 600.000 bolívares. Sin embargo, cuando llegaron los primeros tres meses de 2016, el presupuesto para la operación había aumentado a 1.500.000 bolívares, lo que representaba un aumento significativo e inalcanzable para la actriz venezolana. Con tristeza, Nancy señalaba que cada 15 días el costo de la operación sigue aumentando, lo que hace que su situación sea cada vez más desesperada. A pesar de ello, Nancy agradece a la casa del artista por haberle brindado la ayuda necesaria para su tratamiento médico. Según la actriz, esta institución ha sido la única que ha estado a su lado en todo momento. Fue en la casa del artista donde le donaron una silla de ruedas para sustituir su andadera, la cual, a su vez, tomó el lugar de su viejo bastón. Con su bastón, Nancy incluso pudo volver a la actuación después de muchos años alejada del mundo del espectáculo. En el 2015, González fue reclutada para formar parte del elenco de la telenovela de época, Guerreras y Centauros, transmitida por TVS. Las noticias. ¿Qué ve? Vi un disparo. Ay, no, Julia. No hable más de la muerte, porque así como que te persigue maquiao. En ella, interpretó a la francesa Papillon. Lo interesante es que adaptaron su personaje a la realidad de la actriz, incluyendo un bastón en su vestuario. Nancy dice que se sintió muy agradecida con el equipo de producción, por cómo la trataron, y cómo la ayudaron a sentirse viva nuevamente en un set de televisión. Aunque su salud seguía siendo un reto, la actriz se mantuvo firme y optimista, de que puede volver a actuar y ser una parte activa del mundo del entretenimiento. Recordemos que esta entrevista fue realizada por el diario El Universal para el 2016. La emoción se mezcló con la decepción. Quiso muchas veces conversar con el presidente del canal y miembro del Movimiento de Artistas por la Paz y la Vida, y únicamente lo logró en el estreno del dramático. Después, solo recibió promesas de encuentros que nunca ocurrieron, y la voz de una secretaria apenada, excusándolo. Otros colegas, en cambio, le han extendido una mano. Henry Galué, quien le dio el papel en la telenovela, Pedro Albán, quien introdujo peticiones de ayuda en ministerios e instituciones, Dorian Ortiz, quien le ofreció un personaje en su ópera prima Golpe Duro, pero que no se concretó por el estado de salud de González. Por eso en general, no tiene palabras buenas para la industria del entretenimiento en Venezuela. Creo que ha habido buenas intenciones de alguna gente, pero no hacemos nada con buenas intenciones y ya. Un buen sindicato, una buena cobertura médica, un retiro digno. De eso no hay nada. Nancy cuenta con el apoyo de sus vecinos y amigos, quienes se han convertido en sus aliados en esta difícil situación. En más de una ocasión, han tenido que llevarla de emergencia a un centro médico cercano, pero la falta de recursos y personal médico ha sido un obstáculo. En una ocasión, la llevaron a un centro de diagnóstico integral cercano, pero no había médicos disponibles para atenderla. Horas después, tuvo que ser trasladada a la emergencia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde permaneció en una camilla sin recibir atención médica durante dos días. Finalmente, fue una de sus vecinas quien la chequeó y descubrió que sufría de un cólico nefrítico. A pesar de todo, la actriz se mantiene optimista gracias al apoyo y cariño que recibe de su público y de sus amigos. Duermo sentada y claro, lo tengo todo por dependencia, por lo menos el presto del chofer, es mi hijo quien maneja, yo manejo, pero no puedo manejar ahora por la lesión que tengo. No, hay diferentes formas, si no puedes abrir la puerta del carro porque está lloviendo. Bueno, me la ingenié y conseguí varias posiciones para poder hacer pipí. Uno aprende a vivir, o sea, por lo menos vivir en la calle como fue mi caso. Mi madre es la persona que en ese momento, ¿no? Sí, tienes que luchar con todas las cosas que pasan en la calle, muchas cosas, muchas. Pero yo creo que ya yo estoy preparada para eso y más. A menudo la detienen en la calle para preguntarle cuándo volverá a trabajar en una nueva producción.
Su amigo Eduardo es uno de los que la ayuda con alimentos y medicinas cuando tiene la oportunidad, aunque Nancy trata de retrasar el uso de sus medicamentos, tomándolos solo un día sí, y varios no. Su hijo es quien se encarga de cuidarla y asistirla en todo lo dificultades. Nancy González sigue luchando y espera poder superar su situación pronto. Ella considera que, si tuviera aún su carro, o hubiese recibido el que indica el gobierno le prometió en 2012, no estuviese hoy en una silla de ruedas, ya que habría cumplido con las terapias que estaba realizando cuando consiguió techo nuevamente. Techo del que no tiene título de propiedad, por cierto, algo que le preocupa. Y si antes consideraba que vivir en la calle la ayudó a ser humilde, ahora no cree que esté atravesando otro momento difícil en su vida para recibir una nueva lección. Tengo una lesión en un momento crítico del país. Soy producto de un problema generalizado, porque si fuese yo sola la que estuviera padeciendo, diría que estoy pagando karma. Pero hay miles de venezolanos viviendo un calvario como yo. Muchos la recuerdan por telenovelas como Sacrificio de Mujer, Orgullo y Prejuicio, Marisela, La Mujer Prohibida, Sol de Tentación, entre otras. La primera vez que yo vi a la señora Nancy, ella tenía 3 días sin comer. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios.